Soy Pedro Palma, soy un funcionario que ha tenido la suerte de pasar por muchos puestos en el colegio. Yo llegué en el año 79 al colegio con 17 años. Llegué a un sector que ustedes, bueno, no tienen la suerte de conocer. El colegio tenía casino propio y éramos alrededor de 40 personas. He tenido la suerte de pasar por diversas funciones en el colegio, funciones bien complejas, en relación a que estuve en el estamento auxiliares. Ya yo llegué a la cocina, y como funcionario de la cocina, llegué a ser ayudante de la cocinera, que era un cargo bien importante. Me tocaba hacer mantención en el sector de básica, de los niños más chiquitos. Después me tocó hacer mantención en el edificio de tres pisos. Después hice mantención acá. Después me fui con el tiempo a la comunidad a trabajar como junior de confianza de la comunidad. Me enviaron en comisión de servicio, le llamaban, a Guayacán. Yo me hice cargo de la casa en Guayacán cuando recién la compraron. Estuve viviendo 2 años allá. Después volví al colegio y volví a trabajar a la biblioteca. Estuve 8 años en biblioteca. De biblioteca se me requirió los servicios en la portería del colegio. Ya ahí estuve 8 años más. Y de ahí en adelante se me envió a la inspectoría, ya a probar la posibilidad de que si nosotros los auxiliares podíamos de alguna u otra manera poder manejar estos puestos. Estudié, tuve la suerte de terminar mi enseñanza media, porque no la había hecho, lo hice adulto, alrededor de los 35 años terminé, ya di los exámenes, postulé, hice la prueba de aptitud, en ese tiempo era prueba de aptitud todavía. Yo me capacité en administración de recursos humanos, ya, y bueno, eso me ha dado la posibilidad y el manejo de poder trabajar con ustedes hasta ahora. El sótano del colegio es un tema de historias. Ahí existía la lavandería del colegio, era una lavandería inmensa, inmensa. Había una caldera que era del porte del tren, y eso está lleno de bodegas, y hay bodegas selladas que están tapadas. Ya ustedes han escuchado hablar de los túneles y ese tipo de cosas. Bueno, en algún minuto eso estuvo destapado, se fijan, y eso se convirtió en bodegas ahora, pero ahí ocurrían cosas, porque nosotros nos pasaron tallas, como por ejemplo, teníamos el vestidor en el tercer piso, en el menos 3, hacia abajo, y de repente algún chistoso cortaba la luz. Entonces ustedes no saben lo que significa estar en el menos 3 y que se corte la luz y no tienes cómo porque no se ve nada. Y ahí nos pasó una situación bien, bien especial. Yo no sé si fue miedo que nos metieron o no, pero se movieron cosas estando nosotros. Habíamos un grupo grande de personas, nos vestíamos, toda la gente de mantención se vestía allá, y empezaron a moverse cosas, porque cuando se cortó la luz se quedó todo quieto, y empezaron a moverse cosas. Por ejemplo, yo tenía mi ropa aquí y después estaba allá, cosas de ese tipo. Se escucharon muchas historias al respecto. Yo no fui testigo de una situación de ese tipo, pero yo escuché también muchas veces. O sea, escuchar no significa que se haya hecho, porque no son, yo se lo puedo decir con conocimiento de causa, que no son grandes túneles, eran bodegas que estaban llenas de tierra. Escuché muchas veces, pero lo escuché más que nada como un mito, porque yo en ese tiempo prácticamente estaba recién el tema, no era tema en mi tiempo. Escuché muchas veces, pero de ahí, del juicio realidad, te digo que no. Mira, el año que yo llegué, se escuchaban muchas cosas de ese tipo, pero en la realidad nunca fue. Se confundió el tema porque aquí había un contacto muy estrecho con una comisaría del sector, que es la 19 comisaría. Nosotros, incluso cuando yo llegué, ya era viejo el tema. Había una muy buena relación con Carabineros. Entonces los funcionarios de acá hacían partidos con Carabineros. Y Carabineros venía a jugar aquí, por ejemplo, el centro alumno hacía un partido con Carabineros y venían los furgones aquí y tú creías que pasaba cualquier cosa. Y no, pues venían los compadres, se bajaban vestidos de corto y venían a hacer deporte. Pero nunca fue así que hubiesen habido militares acá haciendo clase. No, eso es falso.
me tocó muchas veces, yo trabajaba los días viernes, me quedaba trabajando de nochero, me tocó el tiempo que estuve en portería, nosotros teníamos que cumplir una función que era reemplazar al nochero que correspondía normalmente. Yo tengo la mala suerte que no soy un personaje que no puedo dormir. Cuando me toca trabajar de noche no puedo dormir. Y eso me significaba que el insomnio me permitía a mí darme vueltas en la noche por el colegio. Se escuchan ruidos. O sea, la gente no cree, pero se escuchan ruidos. Muchas veces yo me iba al sector de la piscina, tú escuchabas ruidos muy raros, entonces yo me subo la solapa nomás en ese tiempo y me venía caminando rapidito para acá. Después me iba al pabellón de tres pisos y ahí habían cosas bien, bien especiales. A mí me pasaron, yo nunca las cuento mucho porque la gente, bueno, estamos en un sistema muy incrédulo, que si no veo no creo. Pero a mí me gustaba mucho subir al tercer piso a observar Santiago de allá. Y de repente me daba la sensación de que algo había al lado mío, y aquí ha muerto gente, porque aquí pasó un personaje que era tremendamente querido por la comunidad, que era Francisco Castro, el papá del nochero actual. Yo fui muy amigo de él, y siempre me pasa en la noche que yo me encomiendo mucho a él. Entonces yo tengo la mala costumbre de caer en situaciones que realmente otros no hacen, entonces yo siempre lo invocaba. ¿Cachai? Entonces siempre preguntaba: Francisco, ¿me estáis acompañando? Dame una señal. Y en eso que dame una señal, de repente, ¡pa! Portazo. Entonces yo tengo la sensación de que esa dimensión existe. A mí me tocó muchas veces vivirla. Otra situación de ese tipo que me tocó en una fiesta del CASI. Con Germán, a Germán le tocó trabajar de guardia, yo estaba a cargo y nos tocó acercarnos al comedor de alumnos. Y yo por broma le digo a Germán: Germán, no tengas miedo porque aquí siempre nos acompaña alguien. Y te apuesto que así, le hice una apuesta en ese minuto. Le dije: Germán, ¿sabes qué? Te apuesto que alguien nos da una muy buena señal que te va a quedar claro. Sale guaso tal por cual, me dijo: ¿qué te creí? Que te comunicáis con los muertos. Y en eso le digo: Castrito, ¿por qué no le dais una señal a este tal por cual? Y de repente se da vuelta una banca en el comedor. Y nosotros íbamos pasando por el comedor. Germán se aterró y salió arrancando, que te digo que lo tuve que venir a pillar acá a la portería. Entonces son las típicas cosas que de repente de nochero por lo menos me pasaron. Ahora, mito o realidad, mira, no sé, pues yo de repente pienso que el subconsciente nos pudo haber engañado, pero de que ocurrían cosas de ese tipo, ocurrían. Y de repente ustedes, si se dan una vuelta en la noche por cualquier edificio de los más antiguos acá, siguen ocurriendo cosas, siguen escuchando ese ruido, se sienten pasos. Y si ustedes eso no me lo creen, pregúntenselo al nochero del colegio, el que se da vueltas todas las noches por el colegio, les puede ahondar mucho más en estos temas. Así es que hay que seguir averiguando, pero mitos y leyendas en el colegio existen. A mí me ha tocado muchas veces trabajar solo en el colegio tarde, ya como asesor del centro de alumnos, como jefe de actividades extraprogramáticas. Y muchas veces me he ido tarde. Yo cuando termino las fiestas del CASI soy el último en irme. Ya despido a toda la gente, esperamos que se cierre todo. Y yo generalmente me doy una vuelta para apagar las luces. Yo creo que es parte de la manía que tengo. Y muchas veces me topé o tengo la sensación de haberme topado con cosas extrañas. Yo, por ejemplo, caminando por el cross del estadio, dándome la vuelta, vi un tipo que iba trotando. Yo iba por acá y el tipo iba por allá. Y yo trataba de salir por acá y el tipo se devolvía. Entonces yo pensé que alguien, algún alumno, se había quedado con la tonterita, se había tomado algo que le calentara el cuerpo y que me estaba tomando el pelo. Estuve media hora tratando de llegar al lugar, y yo me corría para allá y él se corría para acá.
yo me corría para el otro lado y él se corría para el otro lado. Yo siempre me preguntaba, o sea, mito, realidad, yo te digo, yo no soy cabeza de pollo, no soy loco, yo no me dejo impresionar tan fácilmente. Pero ese día me fui con la inquietud. Y al viernes siguiente me tocó trabajar de noche, ¿ya? Y como estaba con la sensación de que algo raro pasaba, me vine de nuevo al estadio. En ese tiempo no había luz. Y estaban los perros que tenía el padre Bram. Eran los perros de cobre. Entonces yo salgo con los perros porque se quedaban en portería. Los perros, me voy a dar la vuelta por el estadio y no había nada. Y cuando estoy en el estadio acá, miro para acá y se veía caminar un compadre por el pasillo. Entonces eran las 3 de la mañana. Las 3 de la mañana. Entonces yo dije, se van a meter a robar a portería, compadre. Así que me vine rápido con los perros por acá. Busqué aquí en todos lados, todas las puertas cerradas. Llegué al cruce de pasillo, miré hacia arriba y se veía como el gallo caminaba y doblaba. Seguí para acá, nada. Después me fui a la capilla, me fui con los perros, seguí para arriba y los perros como que se pararon en la capilla. Ahí en la entrada de la capilla, yo dije, algo les pasa a los perros. Ustedes saben que los animales tienen un sentido que nosotros no manejamos. Y en este caminar, se me ocurrió, y puede haber algo dentro de la capilla. Me meto a la capilla grande, no había nada. Yo, no puede ser tan raro esto. Y trataba de hacer caminar los perros y los perros no avanzaban. Entonces amarré los perros y me voy a la capilla chica. Llego y abro la puerta. Y había un difunto, compadre. Estaban velando a un difunto. O sea, había llegado, era un papá del colegio que se había muerto, ¿cachai? Y como en todos los velatorios, vienen, lo dejan en la capilla, están hasta las 9 y después se van. Y como yo asumí el turno después, nadie me dijo que había un difunto. Y yo hasta el día de hoy tengo la sensación de que ese personaje, antes de irse, se dio unas vueltas por el colegio. Porque imagínate, yo de allá lo miré. Vi que la silueta caminó, después se devolvió y yo en el rato que llegaba aquí caminó por este pasillo hasta el fondo y yo llego ahí y como que me esperó para que lo viera por donde doblaba y yo me vine y los perros ladraban raro, ¿cachai? Llego a la esquina, miro y no había nadie y camino hacia el portón de salida del colegio y no había nadie. Entonces voy a camino hacia la portería y los perros como que empezaban a algo raro, estaban muy inquietos. Y me devuelvo, y ahí me devuelvo hacia las capillas. ¿Te fijáis? Y los perros, fue una sensación muy, muy, muy especial. Yo no soy de los tipos que, como te digo, que me impresiono mucho con este tipo de cosas. Pero me aterré, no te miento, me aterré cuando entré a la capilla y vi el cajón ahí con las luces, y las luces apagadas, entonces se veía en la penumbra. Y estaba la tapa abierta. ¿Cachai? Yo dije, yo no me puedo quedar. Entré, hice todo lo que hace un ignaciano, con mucho respeto. Me fui donde estaba la ventana y lo miré. Era un apoderado del colegio, que se había muerto, que se le había tocado partir, y que sencillamente se estaba despidiendo. Otras veces me di vueltas más adelante y nunca más tuve ni una sensación. Yo le recé harto, estuve harto rato ahí. Cuando se tranquilizaron los perros anduvieron adentro, no pasaba nada. Y cerré la puerta. No te puedo negar que sentía los pelos parados acá. ¿Cachai? Y me fui a la portería y no me moví de la portería hasta las 7 de la mañana del día siguiente. Pero son de las situaciones que yo se las he contado a muy poca gente. Y a mí me tocó de ahí en adelante, cada vez que había un funeral, yo preguntaba, ¿están velando a alguien hoy día? Porque es muy penca que no te digan, pues que tú vas por cualquier situación a la capilla y te encontrés con el cajón, sí, claro, parte de la vida nomás, pues te moriste. Pero cuando nadie te dice, no estáis preparado de aquí, la cosa te impacta. Mitos o realidades son parte de lo que me ha tocado vivir, hay muchas cosas. Y en el colegio sí ocurren cosas.